Con la boca abierta nos quedamos con Wanda cuando de pronto en su Instagram apareció una fotografía junto al productor de Enamorándonos, Hernán Albarrenque. Dios mío, esto está de vaya, vaya. Mis queridos doggies, soy Gerardo Escareño. Estoy muy contento de estar de regreso de nueva cuenta, trabajando para todos ustedes, echando chisme como siempre. Y esto está que arde, hay muchas cosas que platicar y yo les tengo el chisme completo, porque resulta que Wanda iba a regresar al programa que la vio nacer y en donde la conocimos. Wanda está preparando, al parecer, una sección especial dentro del programa Enamorándonos, en donde la vamos a ver haciendo cosas muy divertidas y muy cercana al público. Y eso precisamente lo está cocinando para estrenarse dentro de poco, en este 2019, porque el productor quiere darle un giro y un refresh también a las cosas, al programa. Y como yo estoy viendo las cosas, es porque poco a poco están regresando los personajes de antaño de la primera y segunda temporada de Enamorándonos. Ya en su momento también regresó Serrat como jueza, como crítico dentro del programa, y muchos que nos hemos enamorado desde un principio porque fueron muy bien escogidos en el casting. Y ahora regresa Wanda y yo muero por ver si habrá algún pique con una que otra loyosita por ahí, que nos encanta, como siempre, que se agarren pues a pleito en dime y direte, como es este programa, sin perder el objetivo de buscar el amor. Pues muy bien, estaremos muy al tanto y me dará mucho gusto volver de nueva cuenta a ver a Wanda en este programa, que ha pasado muchas cosas. Ella estuvo filmando varios proyectos, estuvo filmando, tengo entendido, una película, sigue haciendo este rollo de tatuajes porque a ella le encanta ser tatuadora, y nos mantiene muy al tanto siempre en sus redes sociales. Pero ya estar de nueva cuenta en el programa, ahora en una nueva faceta, estará encantador para todos sus fans. Y muy bien, mis queridos doggies, ¿qué está pasando en las telenovelas? Pues resulta que, como ustedes saben, Televisa va a volver a hacer sus clásicos de telenovelas como Cuna de Lobos, Quinceañera y La Usurpadora, entre otros proyectos, hits de telenovelas que pegaron muy fuertes, pero ahora en versiones cortas de 20-30 capítulos, como una serie, haz de cuenta, para poder conquistar a este nuevo público que ya no nos chutamos unos capítulos de 120 o ya no aguantamos ver una telenovela tan larga. Es más, el formato de telenovela, bye, se está acabando, ya nada más Televisa, de hecho ya no tiene telenovelas, o sea, ya todo lo maneja por temporadas. Así que ¿quién va a ser la nueva usurpadora? Lo que sí es un hecho es que Carmen Armendáriz va a producir esa historia, La Usurpadora, el nuevo refrito. Y ella ya tiene sobre la mesa todas las fotografías de ciertas propuestas de elenco que formarán parte de esta historia. Pero resulta que el día de hoy, miércoles, le preguntaron a Gaby Spanik acerca de esta nueva versión, y ella, muy contenta, y hasta comentó, dijo, A mí ya me llegó el rumor de quiénes podrían ser la protagonista de La Usurpadora, y está entre Belinda o Altair Jarabo. ¿Cómo? Yo sí visualizo más a Belinda, porque Altair Jarabo la tengo más posicionada, yo, como villana de telenovela. Y Belinda, digo, su última telenovela fue Camaleones, no fue un hit, no pegó como tenía que haber pegado. Pero Belinda, yo la veo un poquito difícil, porque realmente ya Belinda está como más posicionada en el lado de cantante, y creo que está muy concentrada, incluso va a sacar una nueva canción. Está muy posicionada más en este rollo, y regresar al formato este de Televisa, de series pequeñas, no me convence mucho. Pero también está un poquito difícil encontrar a una nueva protagonista que dé el ancho como La Usurpadora. Ya hay muy pocas actrices que tú digas, es que es esta. Ya no estamos en los tiempos de antes en que tú decías, wow, no mames. O sea, una Adela Noriega, una Verónica Castro, una Lucía Méndez, etc. Protagonistas que ya estaban consolidadas, muy fuertes, o sea, una Leti Calderón, por ejemplo. Ya son otros tiempos, y creo que va a estar difícil, y el público también no va a ser fácil de convencer. Y yo quiero leer sus comentarios para que ustedes digan propuestas. ¿Quién, aparte de Belinda o Altair Jarabo, les gustaría como protagonista de La Usurpadora? Quiero leer todos sus comentarios. Mis doggies queridos, muchas gracias por acompañarme en este Vaya Blog. Continuamos, hay otro más y hay más chisme como siempre. Qué gusto regresar aquí a contar chismes para todos ustedes. Nos vemos en nuestro próximo Vaya Blog. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos a nada de 300 mil suscriptores. Un beso muy grande.